Interesante. Porque es estar todo el día, todo el rato pendiente. O sea, a tal punto de que yo cuando salía en plan foto, ¿te escuchas? Salía con un plan. ¿Sabes? Siempre en el móvil. Tengo que hacer esto. Como en esa época era el sustento, no me podía olvidar de nada. Y yo qué sé, era... Era ir... También te digo, en esa época era ir a mi puta bola. ¿Sabes? Porque era literalmente llevar estos cascos puestos con Spotify a todo puto volumen y caminar durante horas a ver qué encuentro. Porque siempre había algo. Yo qué sé, encima hay gente que te ve por la calle, te ve con la cámara y... No es la primera vez que me pasó esto, ¿sabes? De decir... Oye, ¿me haces unas fotos? Depende del día, incluso me rentaba hacerlo gratis. Porque hubo más o menos por... no me acuerdo qué meses. Suele haber en Estados Unidos una mierda esta de skate. ¿Cómo se llama? Entonces, si me viene un skater a decirme, chale, me haces una sesión ahí, tú guapa, por fin. Con los dientes, va a ganar más dinero haciéndolo gratis que diciendo, no, es que estas son mis tarifas, ¿sabes? Es que de muchos skaters no me fío de lo que pueda llevar ese sumo. Esa pesca, pero que yo quiero bajar, que ahí está mi tesoro. Pero es eso. Hoy, en vez de directo, te voy a decir de salir en verdad, porque tengo la cabeza como un poco rara. ¿Sabes? Pero repito, te apoyas. ¿Qué es esto? ¿Hay un tesoro? ¿Dónde hay explosivo? ¿Dónde es explosivo? Son mis cosas que hacen caput. Ah, mira, aquí está el explosivo. Te veo bien. Y se
se va, en plan. No quiero hacer la siguiente apuñalada. ¿Dónde era? ¡Ah! Puedo subir más, pero que yo no quiero subir, que yo quiero bajar. Voy a subir más, yo que sí. Pues en efecto, no tenía que subir más. Me da mucha pena porque... O sea... Me atacarán en cuanto me vean. Yo en lo personal me quiero jugar... Me apetece muchísimo jugarme en la saga Far Cry. Me da un miedo comprarme cualquier Far Cry en PC. No sé por qué, pero siento que me va a pasar lo de siempre. Cada vez que juego algo en PC. Te lo juro. Voy a poner a jugar y de repente voy a decir el juego. No. Ah. Igual que los Ghost Recon, tío. Me di una rabia cuando lo compré. Y el juego. Ni abre. Como con locura, pero que ni abría, te lo juro. Es que... Está rápido. Es un jarrón. Rabia que todos los juegos buenos que me gustan, ya no tanto buenos, sino que me gustan mucho. No lo puedo jugar. Vamos, mí. ¡Arde! Se voy quemando cosas. Algo funcionará, digo yo.
De hecho, no arde. ¿Y esto? Ah, vale, por aquí era. Sabía yo que habían jabones. Culpa de los jarrones. Puto jarrón. Puto pato. Puto jarrón. ¿Tengo dinero? Puedo entrar a casi cualquier sitio, excepto en sitios que de repente tienen 340 de poder. O sea, por poder podría, ¿no? Pero... si quiero que me den por... jamás diría esas obscenidades. Nada. ¿Qué me perdí? Nada, güey. ¿Ninguna? Nada, güey. ¿De children? No. Porque en verdad no hay contexto. No, porque dije... aquí 340 me van a dar por... nunca diría esas obscenidades. ¿A quién vas a dar ahora? Bueno, de hecho, lo que debería hacer es cargar este móvil, ¿sabes? Porque si no me van a llamar, porque yo al final no va a venir, porque voy a venir más tarde. Ah, por eso te vibró el móvil antes. Claro, ¿te acuerdas que te pregunté? ¿Eso no? Sabemos lo que se pasa. Sigur, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a por él. Tener una charlita. ¿Qué hace? Que hace mucho que no hablamos. Yo ya lo he hecho de menos. Sí. Préstame tus ojos. Debería encapucharme aquí. Estos soldados están muy heridos. Una caverna debe de ser aquí. Dice, tendría que tener cuidado. Hola.
Sigurd no está aquí. Preguntaré. Esos soldados siempre lo dejan todo perdido. Hija de puta. ¿Eres tú la tabernera? Aquí no eres bienvenida. Ya he tenido bastantes disgustos con daneses. No he venido a causar problemas. Busco a mi hermano, un nórdico corpulento. Ese fue el que armó todo el jaleo. Él y otro tipo estuvieron hablando con el Zen Gidrich. Luego entraron los soldados de Lady Idwin y empezó una pelea. Tu hermano y el moreno escaparon. Pero los soldados atraparon a Gidrich. Una lástima. Por estos lares le tenemos mucho aprecio. ¿Hacia dónde fue mi hermano? ¿Por qué te interesa tanto saberlo? Porque mi hermano... Tan solo es una pregunta. Danesa, como montes una escena o empieces una riña, llamaré a los soldados. Pareces respetar a ese tal Gidrich. Si estaba hablando con mi hermano, será porque quiere lo mejor para esta comarca. Quizás seas una mujer que también quiere que Oxfordshire sea libre y decida su propio futuro. Una mujer dispuesta a defender a su pueblo y que no se dejará pisotear por los opresores. Espero serlo. Esa mujer me ayudaría a buscar a los amigos de Gidrich. No te falta razón. Tu hermano y su amigo saltaron por esa ventana y se fueron corriendo en dirección al río. Seguro que se escondieron en una de las casetas de pesca. Estás tú, iba a pagar, ¿no? Y Basim fueron hacia el sur. No habrán llegado muy lejos. Buscaré por el río. A ti te pincho por tonto. Bueno, a lo mejor habían unos cuantos más de los que pensaba. No debemos bajar la guardia. No bajes la guardia, pero tú eres un pinquito. Y tú también. ¿Tú quieres serlo? Sí, si quieres. Tengo para ti también si quieres. ¿No quieres? Ok. Huele a caseta de pesca. Un buen espejón. ¡No! ¡Espera! Ahalan was ahalan, Eivor. Podríamos haberte despellejado aquí mismo, matalobos. ¿Por qué estás tan alterado, hermano? ¿No eres así? Habrás visto que nos persiguen la mitad de los soldados de la comarca. ¿Por eso no has vuelto a casa? ¿Estás jugando al escondite con soldados mercianos? Tu hermano está ocupado, Eivor. Tiene asuntos urgentes que resolver. Me alegro de volver a verte, Basim. Aunque no estés llevando a mi hermano por el buen camino. No me corresponde a mí guiar a tu hermano como a un caballo embridado. Tampoco estaría mal. Hermano, deberíamos estar forjando alianzas. Dile a Basim que se vaya o no te deparará nada bueno. Eivor, por todos los dioses, me alegra que estés aquí. He estado trabajando para formar una alianza. Un Zeng de la zona llamado Gidrich me ha jurado su lealtad. He oído hablar de él. La tabernera también mencionó a una tal Lady Idwin. ¿Por qué no nos aliamos con ella? El marido de Lady Idwin fue el regidor de la comarca hasta que el ejército de Gudrum lo mató. Ahora ella defiende la causa de su marido y el rey Alfred de Wessex ha prometido ayudarla. Idwin busca vengarse de los daneses que robaron su sustento y a su marido. Por lo que sabemos, Alfred es un rey despiadado. Si Idwin tiene todo su apoyo, esta comarca quedará en manos de Wessex. Y para enfrentarte a ella, te unes a un Zeng insignificante que lidera a una banda de granjeros y pescadores. Ten fe, Eivor. Cientos de sajones armados con bieldos y hoces pueden ser aterradores. ¡Dioses! Todo hombre y toda mujer, noble o campesino, tiene en su interior la simiente de algo grande. Cierto. A veces más grande de lo que alguien normal puede entender. Idwin ha capturado a Gidrich. Me temo que vuestro plan ahora es un montón de ceniza. No si hacemos algo al respecto. Idwin ha llevado a los prisioneros a la casa comunal. Podemos realizar un ataque sorpresa. Debemos hacerlo si Gidrich es nuestra mejor opción para una alianza.